Hola mi gente, la reina, la diosa, la jefa, la niña del sur, Lali, Kazu, ladrón. Ella puede ser mi ladrona, bro. Bueno, que estoy esperando el estreno mundial con Kazu, va a romper, puede ser trap, no sé. Y a ver cómo suena, Olego. A ver qué trae Lali y Kazu. El trailer. Ah, tiene ese sentimiento en la canción, ok. Y como siempre digo, Lali puede robar mi beso cualquier momento que ella quiere, pero a ver qué más. Está tranquila, está bien, está. Voy a subir el volumen y a ver qué más. Que aún anda suelto, pero sé que ya te voy a encontrar pa' meterte preso. Siempre lastimo si sales ileso. ¿Y cómo es eso? Hoy haré que tú. Y vi en los comentarios que Lali dijo que ella es el director de esto. Y ahorita se ve bien. Coreografía muy bien, se ve bien. Y ella directó esto. Baila, canta, actúa, puede volar, hace todo, gana premios. Y ahora es una persona que hace directora. Ok. Ok, pusieron un poquito de autotune en las voces de ellos, pero está bien el tema. So, tiene como sentimiento. Era como trap para Lali. Después, un ritmo tranquilo para Kazu. Yo pensaba que era en revés, pero ¿qué más? No sé. Ok. Bro, ese look se ve bien para Lali, bro, con el pelo así enfrente. Pero la canción ya me pegó. Necesito aprender la letra de ahora. ¿Por qué quiere jugar con ellas, bro? La jefa demandando esta canción. Y eso es buen, esa es una canción buena para la carrera de ella también. Argentina y Argentina, bro. Todo el mundo a apoyar este tema, bro. Está buena. Es trap con, like, un mezcla. No sé el otro mezcla, pero es una mezcla. Lali dijo idiota y ellos lo cagaste, creo que dijo eso. Alguien, creo que es el directo a alguien, díganme en los comentarios porque se llama ladrón. So. Quisiste jugar conmigo y de repente
el preview que enseñó con ella bailando así, bro, me enamoré. Y aquí está en full. Ok, si tú me das la cara así, te pido perdón. Sorry. Hey, hey. This is the big one. ¿Qué hizo el beat para High Remix? Ok. Yo creo que es la primera vez que ella hizo una... Creo que esa es la primera vez que ella hizo algo con The Big One. Si me recuerdo ya. Qué bien. Big One hace muy bien en los ritmos. Por eso suena bien el ritmo. Pero Lalice, ok. So, Lalice se ve bien, como siempre. Bailó. Pero los outfits, bien. Y Kazu es la jefa, por eso está en la silla. Tranquila. Y Lali la reina ahí bailando como siempre. Pero los outfits bien, vocales, letras bien, sentimiento, trap. Pero le metieron un poquito más de autotune. No es tan mal, pero podría ser regular. Bueno, está rompiendo. Y ya. ¡Woo! Se ve bien con ese pelo. Like, así con el preview que hizo, uff, bro. Bueno, voy a escucharlo otra vez para darme ese gusto más y más y más. Un ritmo pegadoso, no te voy a mentir, me gusta. Y ya, a esperar el álbum de ella porque va a romper ese álbum. Pero... ya, yeah, me gustó, tiene flow, letras también, y solo me quedé como, wow, bro, rompió. Como siempre rompe, bro. Pero dale play a esta canción. Quiero ver si esto va, like, you know, trending en Argentina. Dale un trending a Lali, bro, come on. Y nada más, gracias por el apoyo. Lali, te amo. Aquí está la reacción para ustedes. Lego.